en cuanto recibí la minuta, la turné a la comisión dictaminadora. Esto lo hago con todas las minutas e iniciativas que recibimos para darle certidumbre al Pleno de la Cámara de Diputados y a los asuntos que la Cámara va a conocer, va a discutir y después va a aprobar. Entonces, este intento, digamos, de evadir todos los trámites y llevar directamente el asunto al Pleno, simple y llanamente se rumoró, pero en ningún momento se concretó. Desde ayer la Comisión de Justicia y la Comisión de Presupuesto recibieron la minuta. La Comisión de Justicia, bueno, pues es la dictaminadora y la del presupuesto, porque tiene que haber una manifestación de impacto presupuestal para una reforma tan importante del poder judicial, que no podemos simplemente decir que no va a costar más dinero, porque sería prácticamente engañarse. Quizá en el Senado a este tema no se le presta toda la atención, porque ellos no tienen la atribución de a la aprobación del presupuesto. Entonces, el día de hoy, la Comisión de Justicia, que como bien señalaba Maru Rojas, está en este momento con mucho trabajo, puso, vamos a decir, en línea para poder tocar y revisar la minuta del Poder Judicial, que es la que trae la prórroga del mandato del presidente de la Corte, pero una vez que haya ya entregado el dictamen al Pleno de la ley de la Fiscalía General de la República y las otras 65 leyes que se reforman por la nueva ley federal, la nueva ley de la Fiscalía General de la República. Hasta el momento, a esta hora, Pepe, estamos hablando de 25 minutos para las 7 de la noche, todavía no se me ha informado que Servicios Parlamentarios haya recibido el dictamen de la Comisión de Justicia. Entonces, estamos en espera. Entiendo que hubo un acuerdo político entre los grupos parlamentarios para construir una gran reserva que atienda los derechos de las víctimas, que es una cuestión que ha preocupado mucho a la Cámara en su conjunto y particularmente a los integrantes de la Comisión de Justicia. Se reformaron ciertos ordenamientos, las leyes que se... la reforma constitucional como los ordenamientos jurídicos son de mucha generosidad para el pueblo de México. Hoy existirá mayor transparencia en la asignación de plazas, de impartidores de justicia en toda la República, la ley del servicio profesional del Poder Judicial, la ley orgánica del Poder Judicial Federal, la distribución de mayores tribunales impartidores de justicia en nuestra República. Todo este contexto, nadie está opinando. Se está opinando solamente sobre un artículo transitorio que fue a la ley orgánica, que es la ampliación del presidente de la Corte, que ahorita voy a tocar ese tema. Pero en el contexto general, es una reforma que desde 1994 no había tenido nuestro país. Y siempre ha existido un reclamo que la justicia solamente llega para quien más recursos. Eso nos queda clarísimo, senador, porque lo acabamos de discutir ampliamente también con Dulce María Sauri Riancho, quien ha recibido pues la minuta y está en el proceso de legislar en torno a esta reforma a la ley del poder, a la ley de la reforma de judicial. Pero aquí la pregunta es lo que efectivamente dentro de todo este universo de bondades para beneficio de la población está el tema de la ampliación de mandato de Arturo Saldívar. Lo que ha sido comentado ampliamente señalando que al incluirse esta ley secundaria se está violentando la Constitución y que en conciencia no se debería violentar la Constitución de esa manera. El presidente Arturo Saldívar, el ministro, tiene por la Constitución, son 4 años que debe prevalecer al frente de este importante poder. En ese contexto, en la gran reforma judicial, él goza de honorabilidad, de honestidad, de una probada honestidad, para poder llevar a cabo toda esta aplicación de normas. Se amplía su mandato por una iniciativa que presenta el senador Bolaños de Oaxaca para una reserva en un artículo transitorio. Mario Moreno no ha violentado la ley, me ha pegado siempre con mucho respeto
a lo que marca la norma en los procesos electorales. Hemos sido muy prudentes, muy cuidadosos, y lo vamos a seguir siendo en el resto de esta campaña, definitivamente. Aquellos que señalan que el PRI pactó entregar el gobierno a Morena, ¿qué les responderías? Que vamos a ganar, que Mario Moreno, primero Dios, va a ser gobernador de Guerrero, que estamos trabajando para ganar, que estamos construyendo una victoria, y por supuesto que habremos de hacer lo necesario para obtener el triunfo este próximo 6 de junio. Pues te agradezco, Mario, el que hayas tenido la generosidad de platicar con nosotros y darnos tu punto de vista sobre el clima político. Ya falta nada para, bueno, nada es un decir, son 40, poco más de 42 o 43 días para el 6 de junio. 46 días exactamente hoy. Exacto, entonces pues mucho trabajo el que te espera, sin duda, sin descanso. Sin descanso. Definitivamente nosotros entendemos qué es lo que tenemos que hacer para ganar y lo construimos, lo estamos trabajando todos los días. Nuestras estructuras están trabajando, operando, y por supuesto eso es lo que nos da la fortaleza para enfrentar el próximo proceso electoral. ¿A quien te pongan enfrente de Morena? Sí, no importa. Más allá de quién pudiera ser la candidata o el candidato, lo que nosotros estamos construyendo es una victoria, pero con bases firmes, con bases muy sólidas, muy cercana a la gente, con propuestas muy concretas, propuestas creíbles que tienen un alto impacto en Guerrero. Y algo que me gustaría destacar, Pepe, yo lo he dicho, Guerrero necesita el apoyo del gobierno federal y Mario Moreno lo va a construir con el presidente de la República. Yo voy a ser un facilitador de las inversiones en Guerrero, del gobierno federal y de la iniciativa privada, definitivamente. Tomando en consideración el expediente que el mismo tribunal votó hace una semana, en donde los magistrados le dieron la razón al INE, diciendo que efectivamente no se había presentado un informe de gastos de precampaña, que efectivamente había habido precampañas, y solamente le pedían al INE individualizar la sanción entre los diferentes infractores. Eso es lo que hizo el INE, siguió la guía que le puso el tribunal. Luego entonces, lo lógico es que el Tribunal Electoral mañana ratifique la decisión del INE, que fue volverle a negar el registro. Desde hace 3 semanas que lo hemos platicado aquí contigo, yo he sostenido desde entonces que Félix... ¿Se cortó la llamada? ¿Se perdió la llamada? Sí, se cortó. En un momento lo vamos a rescatar. En opinión de Luis Carlos Ugalde, él opina, sin tener constancia de haberlo visto o haberse enterado de manera directa de alguna otra manera, él insiste en que el tribunal va a ratificar la negativa del INE para cancelar la candidatura de Salgado Macedonio y tendrá Morena que sustituir al candidato para poder seguir en la campaña. Luis Carlos, te retomamos. Perdón, Pepe, decía que desde hace 3-4 semanas yo sostengo, y lo he platicado aquí contigo, que Salgado Macedonio no será candidato en Guerrero por las omisiones que incurrió, por los precedentes del tribunal, porque a diferencia de Raúl Morón, al que mañana le van a devolver la candidatura, aquí no hubo ni siquiera intento de presentar un informe de precampaña, de tal forma que a mí me parece que se lo van a negar nuevamente el día de mañana. Ahora bien, la pregunta que viene es, ¿qué va a hacer Morena? ¿Va a sostener su amenaza de que no va a haber candidato sustituto y por lo tanto van a impedir la elección? Yo no lo creo. Yo lo que creo es que Morena va a postular a un candidato y en esa negociación seguramente ya se encuentran. Sobre todo después de las encuestas que se han publicado en los últimos días, donde dicen, a contracorriente de lo que piensa el presidente, de que un 60% de la gente piensa que es correcto negarle el registro y de que piensan que está bien lo que está haciendo el instituto. Yo supongo que cuando vieron estas encuestas en Morena o en la presidencia de la República, seguramente se dieron cuenta de que era ya demasiado seguir en esta línea de ataque, y finalmente yo creo que habrá otro candidato. ¿Quién será?